Lo identificamos sobre la base de un apodo. Señores, pero eso es algo que las autoridades no debieron decir. Debieron ahorrarse eso. Lo identificamos. ¿Tienen el nombre? No, el apodo. ¡Un bendito apodo! De manera preliminar, se ha dicho que se ha identificado a la persona que al menos tendría la voz cantante en lo que ocurrió en Puerto Plata, en la hacienda que era propiedad del tío del general Soto Jiménez. Pero yo voy a permitirme corregir o desmontar a las autoridades por algo muy simple, sentido común. Identificar a una persona de la cual ustedes solamente tienen el apodo. Yo ni siquiera me voy a molestar en decir el apodo de esa persona o de ese nacional haitiano, a sabiendas de que eso significa nada. Entiéndase, oigan para que ustedes comprendan a lo que voy. Las autoridades dicen haber identificado al autor principal de lo que pasó con el tío de Soto Jiménez, del que manejaba la hacienda, y de su esposa. Los tres, ya saben ustedes en qué situación fueron encontrados. Inicialmente se habló de, digamos, de un desgolle, si cabe la palabra, o degolle, pero luego fue algo aún peor que eso. Pero bueno, el punto es que dicen que identificaron a la persona, pero de esa persona solo se tiene el apodo. No, señores autoridades. Identificar a una persona, es decir, se llama Juan Pérez Oviedo. Oigan bien, Juan Pérez Oviedo, mide 5'9", de tez oscura, tez india, pelo crespo, anda con X utensilio y vivía o vive en tal lugar. Se presupone que no está ahí, pero ya se sabe dónde vive. Y en función a esa certeza, se puede investigar rápidamente los desplazamientos posibles. Ya se sabe el nombre completo. Y al saberse el nombre completo, ya usted puede identificar familiares. Entiéndase, la línea consanguínea del mismo. Y luego ya en base a otras particularidades fisonómicas, usted puede construir un retrato veraz. Eso es identificar a una persona. Pero del autor de este hecho, solo se tiene un apodo. Un apodo que se lo puede poner cualquiera. Y yo debo preguntarme, este dato no lo tengo, si él vivía en esa hacienda. Porque si él vivía en la hacienda, el asunto se complica, porque no tenía entonces lugar donde él residía, aun así solo sea una casita, la más humilde y frugal de las casitas, pero si él residía ahí, alguien en el entorno tenía información o tiene información de paraderos pasados que puedan dar una idea de dónde está. Pero si él vivía en la hacienda, repito, el asunto se hace más complejo. Ahora bien, es evidente que la única manera de dar con esta persona es investigando a otros nacionales haitianos que estén en ánimos de delatarlo. O que las autoridades procuren a un nacional haitiano X, dos o tres, a los cuales se les ofrezca no sé qué, no sé si un mejor trabajo. Estoy conjeturando en esto último, pero sí que la línea investigativa pasa sí o sí porque un nacional haitiano lo delate. Porque no es verdad que un dominicano, oiga bien, un dominicano va a guiarse por un apodo para decir dónde está fulano, dónde puede estar. Nosotros no actuamos así. Nosotros, como sociedad ordenada, necesitamos un nombre y un apellido. Fíjense que el dominicano, por ejemplo, cuando usted le dice el apellido, hay una costumbre que aún se conserva, que es, pero tú eres tú eres Santos de la Vega o tú eres Santo de Samaná. Oigan, porque ya la gente, por el apellido,
tiene un conocimiento de pueblo, un conocimiento, si se quiere, hasta cierto punto, se puede decir, en función del lugar. O sea, hay muchas personas en este país que tienen un mapa geográfico de apellidos y eso se conserva. Pero una sociedad, si es que se le puede llamar sociedad a la haitiana, en donde el gobierno mismo no dota de documentos a sus nacionales, hace imposible ese tipo de prácticas. Yo no quería decirlo, pero voy a revelar esto. A mí no me gusta hablar mal de los fenecidos, pero tengo que decir que el último proceso que se agotó en Haití de documentar a los haitianos lo llevó a cabo el malogrado presidente Jovenel Moisés. ¿Pero qué pasó? Que con el dinero, oigan esto, con el dinero que le dio la comunidad internacional a ese presidente, él solamente dotó de cédula al mínimo de nacionales haitianos con los cuales él entendía que podía ganar las elecciones. Y los demás nacionales los dejó a su suerte. ¿Qué pasó con el resto del dinero que evidentemente no se utilizó? Porque él no ceduló a todas las personas que se tenían en agenda. Bueno, ahí hay un asunto con la viuda que supuestamente manejaba esas empresas a través de otros. Esa parte vamos a ahorrárnosla. ¿Por qué? Porque al final del día lo que importa es que él tenía el dinero y se manejó con fines estrictamente político-electorales. Voy a cedular al mínimo número de personas que en función de mis cálculos me garantiza a mí que si votan ellos con el porcentaje que se saque de ahí, yo voy a ganar. Listo. Dejó el problema. Pero esto también, oigan bien, este hecho puntual que acaba de ocurrir en nuestro país plantea el debate de qué tan pertinente es que seamos nosotros los que garanticemos ese proceso de documentación, porque no podemos seguir así. Ahora estamos siguiendo a una persona que cometió un hecho atroz. Lo identificamos sobre la base de un apodo. Señores, pero eso es algo que las autoridades no debieron decir. Debieron ahorrarse eso. Lo identificamos. ¿Tienen el nombre? No, el apodo. Un bendito apodo. O sea, usted va, bueno, en un barrio dominicano, usted va, pregunta por fulano, y la persona a la que usted pregunta, dice, sí, pero fulano, pero Juancito Pérez. Y luego de confirmar el apodo, le dice el nombre, procurando que se trata de la misma persona. Señores, o sea, un apodo, en serio. O sea, llamamos identificar a una persona por un apodo. Miren, es muy posible, con esto estoy especulando, es muy posible que ese individuo esté ahora mismo en Haití. Si está en República Dominicana y lo capturaron, perfecto. Pero el sentido común me dice a mí que lo primero que hizo fue largarse para Haití. Y yo imagino que para volver a Haití, él no encontró ningún problema. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país o si te vas a perder en un circuito hotelero, llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo, porque Viaja Tours es el experto en confeccionar momentos agradables para ti. Y si llamas o escribes, dile que vas de parte de Aneudy Santos de Impolíticamente Correcto y te garantizo un trato exclusivo y especial. Energía eléctrica de manera ininterrumpida con Ser Solar. Si quieres tener la energía del sol en tu casa para garantizar que durante el resto de tu vida pagues la factura más económica del mercado, tienes que escribir o llamar ahora mismo a Ser Solar. Una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, en la que tú puedes contar, la de nosotros, los dominicanos. Señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Yo quiero que tú seas parte de esta comunidad.
de una plataforma que analiza la realidad dominicana desde un punto de vista totalmente diferente. Ya somos también Terradar, que es la plataforma internacional donde se cae el show, nuestra plataforma dedicada a temas sociales y de entretenimiento, y el otro canal de Aneudy Santos junto a este Impolíticamente Correcto. Suscríbete en todos y ayúdanos a seguir creciendo. Y no olvides también activar la campanita de notificaciones. Gracias. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1.500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Cap Cana, en Green Village de Cap Cana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva, bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-361 te ponemos en contacto con María Rand para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles, tan tranquilo como la serenidad de tu alma en su momento de mayor paz. Lotedon no se duerme, viene con algo grande para el próximo mes, pero por ahora te recuerdo que ya una persona en La Vega ganó los 2 millones de pesos del sorteo conmemorativo del segundo aniversario, pero tú también tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos agarrando solo 4 números con el Agarra 4 de Lotedon. Venancio Alcántara es el director de Migración. Anunció con bombos y platillos que estaba en una actividad de recolección de basura en la playa de Guivia. Y alguien preguntó en redes sociales, ajá, ministro o director en este caso, ¿y a los nacionales haitianos ilegales quién los recoge en este país? Pregunta que quedó sin respuesta por parte del director. Pero ahora este señor tiene trabajo, porque él tiene que salir a buscar y encontrar al susodicho que cometió el hecho en cuestión en Puerto Plata, en la hacienda propiedad del hermano de Soto, del tío de Soto Jiménez, del general Soto Jiménez, un nacionalista a ultranza. Que de hecho, lo primero que tenemos que establecer aquí es descartar lo, digamos, lo aleatorio. Descartar lo contingente. Estamos ante la agresión a un símbolo. El general Soto Jiménez durante toda su vida ha mantenido un discurso de proteccionismo de nuestra nacionalidad. Se ha golpeado un símbolo en el momento que le ocurre esto a un tío del general. Usted podrá tener todas las diferencias políticas del mundo con el general Soto Jiménez, pero usted tiene que reconocer la coherencia discursiva en torno al tema nacionalista. Por lo tanto, yo veo esto como una provocación. Dejemos de ser ingenuos, señoras y señores, damas y caballeros. Esto para mí no fue casual, fue una provocación. A mí me da la bendita gana de verlo así. Quien quiera adherirse a esto, perfecto. Y el que no, obviamente está en todo el derecho de criticar. Ahora bien, señores, el director de Migración, y esto es, digamos, un desafío público que él tiene que asumir, tiene que encargarse él mismo de dar con ese individuo. Ojalá y aún esté en República Dominicana, para que por más difícil que resulte, tenga posibilidad mayor de encontrarlo. Ahora, hay un político
yendo ya al plano estrictamente político, que se va a beneficiar de todo esto. Y es Abel Martínez. ¿Y en qué momento? Digo en qué momento porque casualmente en este mes de octubre es que se va a celebrar la bendita consulta esa en el PLD para precisar quién será el precandidato que cuando toque el asunto será avalado por el resto de los precandidatos y llevado ante la Junta como el candidato único del PLD. Claro que eso no elimina la posibilidad de que aparezca cualquier persona que, o cualquier precandidato que que no reconozca ese acuerdo de caballeros y decida propiciar una primaria interna sobre la base de que él está amparado por la ley, lo cual es muy posible. Pero de todas formas, Abel Martínez ha sido el único político dominicano que ha llevado este tema de la problemática migratoria en su discurso, y esto por inercia le va a favorecer. A partir de ahora, todos los políticos dominicanos que asuman la problemática haitiana dominicana serán vistos como oportunistas. No podemos darle de lado al aspecto político. Tenemos que hacer la reflexión del lugar y fíjense que, por ejemplo, hoy Abel Martínez aparece como tendencia en las redes. Eso tampoco es casual.